Hola, ¿cómo están? Soy Tarcisio Sañudo y esto es Post and Fly Show. Pues hoy vamos a hacer una prueba de rendimiento, algo que no hago tanto en este canal, pero me parece interesante porque, pues, en números este dron es impresionante. Si no han visto la prueba que le hice a fondo, terminando este video, véanla. Ya les hablé mucho del rendimiento real. Estamos hablando que 35 minutos igual son logrables, pero la realidad es que 40, 46 evidentemente son imposibles. Así que vine a este lugar. Este es un lugar que voy a poder probarlo, por eso digo que es en el mundo real, pues unas condiciones que en Latinoamérica mucha gente tenemos, alturas grandes sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 3000 metros sobre el nivel del mar, es un lugar al que vengo mucho a probar drones. Evidentemente esto afecta en cuanto al tiempo de vuelo y todo, pero es un lugar que me gusta porque es bosque, pero sí hay infraestructura. Entonces, digamos que son lugares donde podemos realmente ver si la señal es buena y muchas otras cosas. Que por cierto, le quiero agradecer a René, que es gran seguidor del canal y aparte muy buen amigo, que fue el que me enseñó este lugar. Pero vamos a hacer esta prueba y les voy a adelantar algo. Primero venía por uno, al final lo hice hacia otro lugar donde vi que no era la mejor opción porque no iba a poder llegar muy lejos y dije, tengo que hacerlo hacia donde siempre lo he hecho. Lo que me preocupaba es que hay unas antenas y dije, eso igual y afecta y no lo puedo llevar lo que quiero, pero dije, vamos a intentarlo. Entonces hice ese segundo vuelo y la verdad es que llegué a un punto que nunca había llegado de distancia, pero me quedé con la espinita de romper la barrera de los 10 kilómetros y pues vamos a ver si realmente la pude romper. Rápidamente les cuento del lugar. Este lugar está a 3150 metros sobre el nivel del mar. Está muy cerca de la Ciudad de México, aunque se podría decir que es bosque. Pues sí, como les dije, hay mucha infraestructura. De entrada está esta antena y pues seguimos avanzando, vamos a pasar pequeños poblados. Después está esta montaña con antenas muy grandes y pasando esta montaña ya hay un poblado bastante más grande. No sabía si esto iba a afectar demasiado, lo más lejos que había llegado ahí eran 6 kilómetros cercano a las antenas, entonces decidí mejor hacerlo hacia el otro lado. Pero el problema es que por la posición de este valle, pues queda un poco alta la punta y esto me acabó afectando. ¿En qué sentido? En que línea recta, pues el fondo que tengo con los árboles sí interfirió un poco. Además, cuando empecé a volar, como pueden ver, después de un rato me salió que tenía mucho viento. Quise probar en modo sport para saber en qué dirección iba un poco el viento, a ver si iba más rápido o más lento en sport, y me di cuenta que era como lateral, entonces no iba a haber tanto problema para regresar, pero eso no me gustó mucho. De repente empecé a tener cada vez menos señal hasta que perdí señal y pues bueno, ya evidentemente dije, aquí no es la opción. La verdad, la distancia de 5 kilómetros, pues no iba a sorprenderme en lo más mínimo, así que lo regresé. Decidí moverme al lugar donde había pensado hacerlo, que es la parte alta de este valle y justo hacia el lado que les expliqué al principio. Entonces, en este segundo vuelo lo empecé a llevar muy bien. Empecé a llegar a la distancia, pues máxima, ¿no? Que ya es cercano a estas antenas. Y fue cuando seguí. La verdad es que la autonomía todavía parecía buena. ¿Por qué? Porque marcaba, en ningún momento me pedía que ya regresarlo a casa. Con otros drones, aunque todavía tuviera buen tiempo para regresar, mucho antes me estaba molestando con que ya tenía que regresar. Pero aquí me empezó a preocupar que las matemáticas, pues no me estaban ya saliendo. No me marcaba regresar a casa, pero estaba cada vez más cerca del 50% de batería, y recordemos que a partir como del 10% es cuando va a querer aterrizar. Entonces las matemáticas no me daban y empecé a tener miedo de que no diera tiempo de regresar. Por lo tanto, aunque estaba muy cerca de los 10 kilómetros, decidí regresar. Pero bueno, lo regresé y todavía intenté llevarlo un poco más lejos. Vi que tenía bastante batería, me di cuenta que pude haber llegado a los 10 kilómetros sin arriesgarlo, pero bueno, en total acabé haciendo un trayecto de más de 20 kilómetros. No hubo problema, pero me quedé con la espina y dije, vamos por un vuelo a romper la barrera a los 10 kilómetros. Me arriesgué y lo hice. Empecé a ir, no tuve ningún problema de señal. Hubo pequeños momentos donde bajaba, pero nunca nada. Nunca nada donde dijera voy a perder señal. Empecé a llegar y llegó el punto donde ahora sí las matemáticas me empezaron a preocupar. Todavía no me marcaba el regreso a casa y cuando llegué al 50%, pues dije, ya estoy muy cerca, todavía no me marca regreso a casa. Me marcó regreso a casa y ya estaba muy cerca. Dije, fui llegando. Este momento de verdad fueron de los, no sé, 30 segundos más largos de mi vida. (Risa)
logramos los 10 kilómetros. En ese momento lo que hice fue, sin girarlo, empezarlo a regresar, porque en el primer vuelo, es algo que ya me he dado cuenta, cuando estás muy lejos y cambias la dirección del dron, pierde señal, es muy común que pase eso. Entonces preferí, aparte para no perder tiempo, traerlo durante mucho tiempo hacia atrás. Me eché prácticamente el 80% del trayecto así, y ya que estuve más cerca lo giré y me dio todavía tiempo de alejarme unos 600 metros, regresé y sí aterrizó exacto. Entonces al final se lograron los 10 kilómetros y fue un trayecto de más de 21 kilómetros. Por lo tanto, haber llegado a los 11 kilómetros creo que hubiera sido bastante posible. Sí, llegando apenas, pero creo que obviamente no valía la pena. Lo bueno es que nunca tuve advertencias de viento y eso ayudó mucho a que se lograra esto. No les recomiendo que intenten este tipo de pruebas. Yo la verdad sí creo que este dron en condiciones al nivel del mar, yo creo que sí logra los 13 kilómetros en cuanto a autonomía y señal. Es decir, no está tan lejano de los 15 kilómetros. Entonces, creo que es de los drones que más acerca a eso. Pero lo que sí, ese tiempo de vuelo de 46 minutos no hay forma. Aquí, pues fueron 25, 26 minutos. Obviamente, todo lo que tiene que hacer el dron para recorrer tanto, pues afecta. Si hubiera sido vuelos más tranquilos, más cercanos, a esta altura, 27, 28 minutos son logrables. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? Pues seguramente tendremos otras pruebas, como Hatu seguramente irá ahí a la selva, que es un buen lugar para eso, pero lo que está claro es que este dron está sobradísimo de señal en cuanto a lo que en el mundo real lo vamos a usar. Es una tremenda, de verdad, pieza de tecnología. Obviamente sigue faltando que le agreguen cosas importantes de software, pero el hardware es increíble, de verdad el trabajo que hizo DJI con este dron es impresionante. Y sí, obviamente, no es un dron, como les he dicho, para todo mundo. Este es un dron para uso profesional. Y obviamente a mí lo que me interesa es cómo se ve la imagen. ¿Es de buena calidad o no? Y si no lo has visto, por favor, ve los videos que ya tengo. Tengo un video cinemático de Yucatán que está espectacular. Y también tengo la prueba a fondo, por favor vela, porque ahí hablo de todo lo que tienes que saber de este Mavic 3. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo. Si eres nuevo, suscríbete y pica la campanita. Nos vemos en el siguiente. Chao.